Que hay últimos días pis registrar que unas estaban infecciones respiratorias agudas, maipitas que hay Cochabamba y hasta declararse zona epidémica con 18.990 casos nisgawan. Recalcar que estamos aún en zona epidémica. Así ha habido un descenso con relación a la semana anterior, pero nos mantenemos en zona epidémica. Eso significa que el riesgo de tener casos se mantiene, ¿no? Cochabamba, departamento Maipita, que el lunes 15 de julio, Huahuas, Cuterengango, que hay clases Ninkuman, Maipi, Servicio Departamental de Salud Ruan, que hay recomendación está. No enviar si está resfriado. Esto es tanto en escolares o como trabajadores de instituciones. Hay que reducir, esa es la primera barrera. No olvidarse de lavarse frecuentemente las manos y no automedicarse. Según datos, Servicio Departamental de Salud Población estaban afectadas y Rasnecta Huahuas Pishga Watayo. Ujmama, 38 años, Watayo, Magaza, carga, herida, Zuarga, Aguanta, Chunca, Watayo, Necta, Maipita, que hecho carga, Mana, Cuida, San Manta, Hermanunta, y chay hechos registrar con Jaga y Trópico, Necta. El centro de salud, en el centro de salud Santa Rosa se encontraba un menor de 10 años con algunos signos de violencia y obviamente tenía una herida punzocortante en el muslo derecho. Entonces se han hecho las entrevistas, este comunario mismo le ha visto a la madre porque estaba realizando algunos trabajos y le dice qué es lo que había pasado con su hijo y que lleve el carnet al centro porque tenían que atender. Giramantata, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, Japerra Chayguarmita, Maipi acusada por el delito de tentativa de infanticidio, Maipi Chay menor casan cuidadumpi tatangnecta. Se le ha hecho la aprehensión correspondiente, se han llevado las medidas cautelares, ella se encuentra ya aprehendida y obviamente tiene ya detención en San Pedro de Sacao. Esto es una primera etapa de investigación, hay que hacer la asunción para hacer la adecuación del hecho al derecho y determinar si realmente está bien tipificado.